Se trata de un animal un poquito feito, pero que lo comen acá en Panamá. Tiene así como unas espinas ahí arriba, va a dar un poquito de impresión y la forma de cocinar dicen que es así un poquito fea. Ay, así no tengo ganas. Pero bueno, es una iguana, un pedazo de iguana, así gigante. ¿Eh? Ya llegamos dentro de la cocina, acá está la iguana. ¿Qué está haciendo, Pamela? Está tocando. Es impresionante, es tipo serpiente, la piel. ¿Y hay una época del año que sea más habitual comerlo? En el mes de febrero es que ponen las hembras. Claro, por eso. A partir de ahí es cuando... Entonces en ese tiempo las hembras no se deben comer. A partir de febrero para que puedan no se procrear. Comen. Ahí llegaron los patacones entonces y la iguana. Vamos a ubicarla bien. Qué pinta que tiene. Bueno, acá llegó el momento, ¿eh? Bueno, es muy tiernita. Ay, que sea, pobrecita. Le ponemos mucho... Pasa que no se siente el gusto si le pones tanto condimento. Esto tiene cilantro, el cilantro tapa un montón de cilantro. Ay, no. No, es muy rica. Probala, que te va a encantar. Es la parte del pollo, la parte que más me gusta del pollo es la pechuga. Y de lo que se come se crece. Y sembraste bien.